están el día de hoy? Y como lo pueden ver en el título de este video, estoy tan llena de emociones que no les pudiera ni comenzar a describir. Ya lloré, como se podrán imaginar. Me estoy aguantando de no llorar en estos instantes. ¡Qué emoción, qué alegría, qué ilusión! Y la culminación de todos estos sentimientos en este momento en el que finalmente podemos presentarles nuestro volumen 2, nuestra segunda colaboración con Beauty Creations, un sueño más allá de cualquier cosa que yo me hubiera podido imaginar. Ya era un sueño increíble tener nuestra primer colección, nuestra colección dorada rosada, y ahora regresar con nuestro volumen 2, nuestra colección platino, el sueño que sigue creciendo, y no solamente tener una colección de maquillaje, sino tener juntos una colección de colecciones. Es algo que, si ustedes me hubieran preguntado hace algunos años, no hubiera podido ni siquiera imaginar. El video pasado, cuando les presenté nuestra primer colección, cerré el video mostrándoles la caja de PR, y en esta ocasión quiero hacerlo un poquitito diferente y estoy abriendo este video con nuestro espectáculo de caja de PR este año. Chicos, yo cómo les explico este espectáculo de caja, que es bastante más grande, entonces por eso hasta tuve que bajarla para poderla abrir. Las cajas de PR es algo que siempre me ha causado mucha ilusión, porque al paso de los años en el Supermeajo hemos visto cada espectáculo de caja, entonces yo poderles presentar algo así que ustedes vean y que les ilusione conmigo este tremendo espectáculo de caja de productos. Se van a sorprender con los productos que estamos lanzando en esta segunda colección, nuestra colección plateada, la cual tengo aquí en mis manos. Este video va a ser un poquitito diferente a lo que solemos hacer, porque no es un tutorial, no es una reseña, es un video revelación en donde les voy a estar mostrando absolutamente todos los productos. Les voy a estar platicando acerca de estos pequeños story times, cómo, dónde, cuándo y por qué, cómo fue que se cristalizó esto que ahora tengo en las manos. Aunque sí, como lo hacemos en reseña, vamos a tener acercamientos, vamos a tener unos swatches, todo bien detallado. Y yo no puedo creer que este día, el día en que ya puedo tener mi fondo decorado de esta manera, en que ya empiezo a usar todos los outfits plata que ustedes han visto, seguramente se habrán dado cuenta aquí y allá que ya tengo meses armando. Ese día llegó, chicos, ese día llegó. Nuestra segunda colaboración con Beauty Creations, nuestra segunda colección que hace una colección de colecciones. No lo puedo creer, chicos. Ese día llegó. Antes de que me ponga a llorar y sin hacerles esta introducción más larga, vamos a comenzar. Regresándonos un poquito en la historia, ustedes saben cómo nació y todo lo que sucedió con nuestra primer colección, la colección Rose Gold, que, chicos, quiero darles las gracias infinitas. Ustedes hicieron de esta colección algo que no me hubiera podido imaginar jamás. Ahora sí que rompieron el internet con todas sus reseñas, con todos sus tutoriales, pasan y pasan los meses, ahora sí que ya están pasando años y ustedes siguen manteniendo esta colección relevante. Veo por ahí en redes sociales sus paletas en donde ya hay hasta hoyos, personas que de los labiales se compraron varios sets porque se los acababan. Chicos, muchas gracias por todo lo que hicieron. Realmente es algo que, como les digo, no me hubiera podido imaginar, y vivirlo fue algo de otro mundo. Y gracias infinitas. Es algo que no me voy a cansar de expresar, porque ustedes hicieron mi sueño, que ya era bastante grande, lo hicieron increíblemente más grande, y es algo que jamás me dejó de sorprender. Todos los meet and greets que estuvimos haciendo, y pasado el tiempo, yo sigo firmando colecciones por todas partes a donde voy. La gente me lleva las paletas, los labiales, todo, que sí, a entrega de premios. Gente que viene para acá y que se imagina que a lo mejor nos pudiéramos encontrar en la calle y que carga con los artículos
artículos de la colección. Muchas, muchas gracias por esto. Es algo que les repito una y otra vez y no me canso de hacerlo. Chicos, muchas gracias por todo lo que hicieron, por todos sus looks, por todos sus swatches, por todas las piezas de contenido, por todas las historias, por todo lo que me compartieron. En serio, no hay palabras que yo pueda tener para expresarles mi gran agradecimiento. ¡Ah, no! Hicieron de esto, chicos, una cosa tremenda, pero ok, vamos a remontarnos un poquitito a lo que fue la creación de esta paleta. Yo les había platicado brevemente que esta no era la idea original de la paleta. Yo tenía la idea de hacer una paleta partida a la mitad con tonalidades muy cálidas de un lado y tonalidades frías del otro lado, pero con algunos pops de color, pero sí muy enfocada en ser una paleta neutra. A la hora que esto se arma, esa fue la primera idea de la paleta. Realmente eso no nos funcionó, chicos, porque yo sentía que la paleta sí tenía que ser neutra, pero tenía que tener muchos pops de color que funcionaran entre sí y no podía como separar completamente de este lado neutro, de este lado cálido. Esta paleta es una paleta muy cálida, pero de igual manera tenemos algunas tonalidades que son frías. Entonces creo que lo que terminamos haciendo es quitar lo que teníamos, dejando algunos componentes, pero manejándolo de manera diferente. Pero esa, chicos, era la idea original. Y ustedes conocen a Diego, que no solamente es mi editor, mi asistente, mi mano derecha, sino que también es uno de mis más grandes amigos. Diego y yo somos unos soñadores y de repente empezamos Oye Friend. Y ese Oye Friend quiere decir que vamos a empezar a soñar en grande. Por ahí de verano del 2021, ya cuando teníamos este concepto y este proyecto bastante aterrizado. Obviamente no teníamos todos los componentes palomeados, pero ya iba muy avanzado el proceso. Por ahí fue que comenzamos. ¿Qué pasaría si nos va bien y a lo mejor en un futuro no solamente es una colección, sino que viene otra y en lugar de ser la colección es una colección de colecciones? Y que si los metales y nos dejamos ir los dos. Y alrededor de sí, verano 2021, Diego se aventó un render, que ese render, chicos, es un diseño que no existe, o sea, no es como una fotografía de un producto, sino que es algo que se hace en computadora. Eso Diego lo tiene que tener por ahí y honestamente es algo bastante parecido a esto que tengo en mis manos. Y así fue como comenzamos a soñar. Y aquí es en donde me dejé ir y empecé a correr el sueño en mi cabeza de qué pasaría si aquí yo ya tenía la historia de color plantada, historia, texturas, terminados, lo que iba a ser justamente esto, las múltiples historias de color, y mi mente empezó a volar con diferentes texturas, con diferentes tonos, con diferentes historias de color. Y ustedes saben que una en el teléfono tomo fotografías, documenta y demás, y empecé a hacer justamente esto, chicos. Empecé a imaginarme otras cosas que pudiera armar, y pues así pusimos todo esto en un cajón por un ratito y nos vamos ahora alrededor de mayo del 2022. Ustedes saben que estuvimos en Guadalajara para hacer la sesión de fotos y video para la primer colección, y en esta escena que ustedes van a estar viendo como un cachito del behind the scene en pantalla, que era la escena en donde yo estaba como haciendo una conferencia de prensa y demás, todas las personas que estaban ahí conmigo estábamos como jugando básicamente como si fuera realmente una conferencia de prensa. Entonces empezaban a gritar, Rosy, ¿cómo te sientes? Rosy, no sé qué, y todo esto como para hacer el asunto y esa escena más real, más orgánica y no tan actuada. Y ahí creo que fue Ruby de Beauty Creations, o no estoy muy segura si fue Ruby o Brenda, necesito preguntarles esto, pero una de las dos en una de estas grita, Rosy, ¿harías el round 2? O algo así, tipo como que si te animarías a hacer el volumen 2. Y yo escuché esto, lo abracé, lo puse de lado un poquito para poderme concentrar en la creación de contenido de esta colección, pero cuando regresé, mi sueño se fue.
Y Diego les podrá contar que en nuestras pláticas, así como tenemos el oye, friend, también tenemos el te imaginas, friend. Y así les puedo decir que nos hemos imaginado un montón de cosas y creo que con esto se pueden imaginar cómo fue que surgió toda la idea de nuestra colección Platino. Yo aquí lo que quería, chicos, y creo que lo estamos logrando, es no tener una colección que sea algo completamente diferente. Obviamente los productos, vaya que sí son muy diferentes, pero lo que es el concepto, el empaque, es algo que fluye, es algo que tiene una secuencia, es una colección de colecciones. Y esto lo van a ver con los demás productos, pero es que quiero que vean qué es espectáculo de las paletas juntas. Y sé que algunos de ustedes sospechaban ya, y de hecho en redes sociales aquí y allá me tocó leer los comentarios de a mí se me hace que la Rosy todavía ni lanzaba la primer colección cuando ya estaba planeando la segunda. Entonces, como pueden ver, sí, chicos, justamente así fue. Y cuando ya empezamos a poner como todo en conjunto, que vaya que sí teníamos bastante idea de lo que íbamos a lanzar, ustedes a lo mejor recordarán que en diciembre del año pasado estuve en la ciudad de Los Ángeles y aquí las pláticas y lo que eran los conceptos los teníamos bastante avanzados. Entonces ahí fue más como empezar a armar los productos, que como pueden ver los tengo aquí decorando el fondo. Mucho también dijeron, Rosy, ¿no sacaste un iluminador? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando estemos mostrando el iluminador les voy a estar platicando específicamente por qué este iluminador no salió la primera vez, pero que ahora lo tenemos, y no solamente los iluminadores sino también el trío de rubores. Pero sí, regresando a esto, seguramente ustedes recordarán este viaje. Diego se fue conmigo y les estuvimos compartiendo cachitos en redes sociales, pero pues en realidad no les compartíamos todo o exactamente qué estuvimos haciendo. Creo que en ningún momento les compartí que vi a las chicas de Beauty Creations, que estuve por ahí en los headquarters, nada de eso les compartimos. Sí, cachitos aquí y allá, pero no mucho. Ustedes en pantalla en estos momentos estarán viendo imágenes de esto. Y tenemos más videitos detrás de cámaras en donde les quiero compartir un poquitito de lo que fue el proceso de selección y cómo todo esto fue tomando forma. Pero yo sé que ustedes, como yo, es que yo ya me muero por mostrarles cada uno de los componentes, los cuales tengo aquí conmigo. Vamos a comenzar aquí con la paleta de sombras. La paleta de sombras se llama The Every Other Day Palette. Ustedes saben que esta primer paleta se llama The Everyday Palette, nuestra paleta de diario. Esta paleta es diferente. Esta a lo mejor no es la paleta de todos los días, pero es de un día sí, un día no. Es una paleta que nos grita fiesta, que nos grita celebración. Quería también que se sintiera como la primer colección, que se sintiera fancy, que se sintiera elevada. Y algo que creo que es importante de mencionar aquí es que cuando Esme me dice, ya me da la propuesta de este segundo volumen, me dice, Rosy, ¿cuándo te gustaría tener esta colección? Ya cuando estábamos platicando después de haber lanzado la primera, y yo le decía, Esme, el número 23 para mí es un número muy significativo. Es un número que, como ustedes saben, tiene un significado muy especial para mí. Es un número que se me aparece en fechas importantes, en momentos que para mí han sido definitivamente muy especiales. Entonces, lanzar dentro del marco del año 2023 para mí sería un sueño, otro sueño hecho realidad. Y lanzar no una colección holiday, porque definitivamente esta no es una colección holiday, pero lanzar dentro del marco de holiday sería para mí aún más especial. Ustedes saben que yo amo esta temporada. Entonces me dijo, si tú tienes la idea armada y me la puedes presentar, creo que se puede hacer. Y yo, no, hombre, Esme, yo ya tengo todo, y que le saco todos los planos casi de lo que teníamos hecho. Render, swatches, de estos swatches como de pintura para casas, uno se puede dar una muy buena idea en cuestión de tonalidades. No, hombre, yo ya le tengo
tenía todo listo. Entonces, chicos, sin más preámbulo, aquí les muestro nuestra paleta dentro del marco de Holiday, lanzando con mucho tiempo para que ustedes la puedan ver reseñas, la puedan ver en tienda. Aquí está The Every Other Day Palette, que la estética de Aesthetic es justamente como nuestra primer paleta, mismo tono, mismo diseño, solamente cambia lo que es el tono. Obviamente el mensaje en la parte de atrás es diferente, por eso la parte del diseño fue muchísimo más fácil que la primera vez, porque esto ya lo teníamos sumamente aterrizado. Y en la parte de atrás también tenemos un mensaje. Chicos, wow, miren todo lo que hemos logrado juntos en esta aventura. Cuando lean este mensaje y tengan la paleta en sus manos, recuerden que con trabajo y dedicación los sueños se cumplen. No siempre es fácil, pero es posible. Ay, perdón, ya voy a empezar con la lloradera. The Every Other Day Palette no solo es el complemento perfecto a nuestra primer paleta, sino que también es el conjunto de historias de color que van de lo clásico a lo más arriesgado, con neutrales suficientes para hacer looks de diario y pops en tonos coloridos. Esta gama de terminados y fórmulas es perfecta para dejar volar la imaginación. Y aquí también les quiero dar las gracias, chicos, porque a lo largo de mi carrera en redes sociales, en estos 13 años, muchas cosas que he hecho han sido inspiración de ustedes cuando me dicen, Rosy, sal de tu zona de confort, o Rosy, apreciamos mucho cuando eres nuestra Rosy de siempre, tener como esos dos caminos, pero sin dejar de ser uno mismo. Y todo esto es, como les digo, gracias a ustedes. Gracias por caminar conmigo y enseñarme tantas cosas. Otro pedacito de mí se va con ustedes. Perdón. Uf, otro pedacito de mí se va con ustedes. Los quiero mucho, Rosy. Quiero que sepan, chicos, que después de que lanzamos esta colección, que ustedes hicieron un éxito rotundo, me llegaron oportunidades de todo tipo. Oportunidades increíbles. Oportunidades de colaboraciones con otras marcas de maquillaje, alta gama, media gama, productos que no son necesariamente cosméticos. Y yo tengo tanto respeto por ustedes y tanto respeto por mi trabajo, creo que también, que yo quería enfocar todo mi tiempo y todo mi esfuerzo en todo lo que les voy a mostrar. Entonces, aunque sí, a lo mejor económicamente hablando, decir que no a otras colaboraciones que ni siquiera eran competencia de esto, a lo mejor no es mi decisión más sabia, pero es mi decisión con la cual yo más me siento a gusto y de corazón, porque yo les puedo decir, chicos, que todo mi enfoque y toda mi energía desde que comenzamos ya a plantear esto, ya que lo teníamos bien aterrizado, todo ha estado aquí, chicos, todo ha estado aquí. Y poderles presentar esto, para mí ahorita es otro sueño. Y ya, menos lloradera y mostrar más producto. ¡Qué emoción para mí poderles presentar finalmente nuestra Our The Every Other Day Palette, nuestra paleta complemento, nuestra paleta en donde no estamos compitiendo con The Every Other Day Palette, sino que la estamos complementando de una manera increíble? Esta paleta, chicos, jamás está en competencia con la primera. Esta paleta viene a complementar con una historia de color, no la puedo dejar de ver, con una historia de color súper divertida. Sí, aquí tenemos tonalidades más frías, pero a diferencia de lo que yo tenía planteado en la primer paleta de mitad cálido y mitad frío, sí tenemos una paleta fría, pero seguimos teniendo estos pops cálidos que son muy necesarios. Tenemos una paleta con una gran selección de neutros, tenemos muchos neutros a elegir y tenemos estos pops de color divertidos, y que aparte de todo tenemos unos duocromáticos que creo que aquí no se va a ver, esto apenas en swatch, unos duocromáticos de infarto, unos duocromáticos que a estos precios
A estos precios, chicos, yo no les quiero decir nada más. Quiero que ustedes vean todas las reseñas que se hagan acerca de esta paleta. Claro que yo les voy a estar mostrando mis swatches, pero quiero que vean los swatches de mucha otra gente para que ustedes, como siempre les digo, tomen una decisión informada. Vamos a comenzar. La primer sombra que tenemos aquí se llama Off-White. Siento, chicos, que todo el mundo que me conoce en persona han de decir, ay, la Rosy y su Off-White, porque siempre les digo que me gusta mucho el blanco. El blanco es uno de mis colores favoritos, y no es que mi color favorito, pero no el blanco leche, sino el Off-White. Entonces sí, chicos, este es un blanco bien potente, pero no el más potente que hubiéramos podido manufacturar, y con potente me refiero a qué tan blanco es. En pantalla ustedes verán que Off-White es completamente mate y siento que es una sombra necesaria. Van a notar también que estamos comenzando de lo más claro a lo más oscuro en esta otra esquina, que es algo que aprecio muchísimo en paletas. De aquí, chicos, vamos a continuar con bling. Ustedes saben que el bling me encanta, yo veo bling y me voy para allá. Vean nada más ese swatch. Siento que es una fórmula bien suavecita que ustedes van a poder aplicar tanto con el dedo como también con brocha. Seguimos ahora con cristal, y que como pueden ver, la paleta es una combinación de nombres, algunos en inglés y otros en español, justamente como la primera. Y cristal, chicos, es una sombra que me dio trabajo. Ya teníamos la paleta casi aprobada, así de sí, formulaciones finales, y con cristal yo estaba, ¿qué tal si le ponemos? ¿Qué tal si le quitamos? Pero siento que esa corredera de formulación al final, siento que valió la pena. Visión es un color champagne, es un color más cálido que sentía tenía mucho sentido dentro de esta paleta, porque no solamente nos podíamos enfocar en una sola gama de satinados y de metálicos, necesitaba yo aquí un poquitito más de suavidad y algo más cálido con lo cual ustedes pudieran trabajar también. La idea es que con esta paleta también puedan viajar perfectamente o llevarse solamente esta paleta y que solita pueda trabajar perfecto. Pasamos ahora con platino, que obviamente esta sombra es la que representa toda nuestra colección, chicos, nuestra colección platino. ¿Por qué platino y no plata? Yo quería que ustedes sintieran justamente lo que les explicaba la primera vez, que es algo fancy, que es algo de calidad, que es algo muchísimo más elevado. Entonces por eso nos fuimos con el platino. Shima, shima, chicos, shima, shima. Espero que la cámara le esté haciendo justicia a Shima Shima, porque es un dúo cromático. Aquí, chicos, así como lo están viendo aquí en la paleta, se ve un blanquito ahí con una chispita reflectiva. No, 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 es que esta sombra está de infarto. Necesito y muero ya por ver otras piezas de contenido de creadores, de compañeros que estén haciendo estos swatches, y cuando vean esta sombra se van a acordar de mí. Siguiente hilera, el número 8, que si lo volteamos, pues es el infinito. La primera colección se lanzó el 8 de septiembre, que fue exactamente el mismo día que yo comencé hace ya varios años esta carrera en YouTube. Ese es uno de mis colores favoritos. Le estuvimos agregando una infusión muy delicada de perlita reflectiva, que dependiendo de lo que pongan ustedes abajo, primer, no primer, corrector, pudiera traspasar o no, pudiera transferir o no, pero esta perlita lo que hace es que en formulación es una suavidad extra, quedan mucho más suaves que una completamente mate. Y esta misma historia tenemos con 5.5, chicos, es la sombra 5M de nuestra primer paleta, y que he visto que muchos de ustedes ya se ve la parte de abajo, ya le hicieron un hoyo. Entonces se llama un poquito diferente 5.5, que es justamente el número que tenemos en YouTube. 5.5M es exactamente la misma sombra 5M de nuestra paleta anterior. Seguimos con Keep Calm, que quiere decir como guarda la calma, y aquí quiero darle las gracias a Brenda, que es de Beauty Creations, la persona que se encarga de desarrollo de producto, porque cuando estábamos armando la paleta me decía, Rosy, aquí te falta algo que agregue, justamente usó esta palabra, que agregue un poco de calma. Ya tienes estos fríos, ya tienes estos satinados de infarto, los metales,
metálicos, los duocromáticos, necesitamos algo que sea simplemente calma, y nos fuimos justamente por este color beigecito, queriéndole tirar un poco más café, que para algunas personas esto va a ser un tono de transición en pieles muy claritas. En pieles medias esto va a resaltar más como un highlight, pero sí, Brenda, muchísimas gracias. Keep Calm es nuestra sombra. Capricornio, creo que no necesita explicación. Vean ustedes nada más ese swatch súper reflectivo. Yo soy Capricornio, chicos, entonces era algo que tenía que agregar por aquí. Y Rosy's Pink. Vean el infarto de este rosa. Esta tonalidad de rosa es uno de mis colores favoritos y creo que ustedes lo pueden notar porque es un color con el cual me he visto muy seguido para ocasiones muy importantes. Entonces, ese es el rosa de Rosy, Rosy's Pink. Really es un tono también plata, pero este plata es mucho más oscuro. Entonces, nos puede servir para hacer transiciones con los plateados más claritos, o podemos hacer un smoky eye más profundo con algo reflectivo pero que no eleve tanto. Y a esta sombra le pusimos Really porque algo que digo mucho es justamente como que Really, y lo digo en persona y lo digo también en texto, y me gusta decirlo con mayúsculas. Es como cuando no puedo creer algo, es como que Really. Tercer hilera, acá tenemos Serendipity. Ahora, Serendipity es una palabra en inglés y ustedes dirán, bueno, Rosy, ¿la estás pronunciando así tal cual fonéticamente en español? Hay una serie de libros que yo leía cuando estaba chiquita que se llamaban Serendipity, y a lo mejor esta historia se las cuento en otra ocasión más adelante, pero Serendipity es justamente ese lazo hacia mi infancia, al no querer perder a esa niña que se ilusionaba por todo, que se sorprendía por todo, no perder la capacidad de sorprenderme. Y eso es algo que les platico mucho, sobre todo cuando hacemos eventos muy grandes. Entonces, por ese personaje, por ese libro y por el yo recordar esto así leyéndolo en español, Serendipity, tenemos esta sombra morada, que ustedes saben que las sombras moradas son complicadas, y aquí tratamos de presentarles lo mejor posible, bastante pigmento, pero no demasiado que sea muy complicado de mover, sino tratar de irnos justamente en medio. A lo mejor vamos a tener que poner un poquitito más, pero va a ser más fácil de difuminar, porque si las sombras moradas, sobre todo por los pigmentos, pueden resultar complicadas. Y de aquí brincamos a Rosé. Ustedes saben que la Rosé, y sobre todo ahora que se vienen las festividades, una copita de Rosé y cheers, y esta tiene que ser de mis favoritas. No quisiera decir esta es de mis favoritas, esta es de mis favoritas, pero indiscutiblemente tengo algunas que son favoritas. Las siguientes dos siento que van combinadas en mensaje. Es Believe in Yourself. Cree en ti mismo. Y cuando ustedes vean la paleta, justamente en medio está Believe in Yourself. Entonces, a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, el rodearse tanto en redes sociales como lo que leemos, lo que vemos, la gente con la que estamos, y si todo tiene una carga positiva, como que esto se nos va pegando y no nos damos cuenta. Por eso yo siempre les digo, chicos, sigan en redes sociales personas que los inspiren, que los hagan reír, que los entretengan, que les dejen como que algo bonito. No como que siempre tengamos que aprender algo, no, pero la gente que hace comedia y con la cual conectamos y nos saca una sonrisa, no sigan personas que a lo mejor les caen mal o personas con las cuales no conectan. Lo mismo en la vida real. Entonces, tanto en la vida real como en lo que leemos a nuestro alrededor, soy fiel creyente que eso se va almacenando en nuestro subconsciente. Entonces, leer de repente Believe in Yourself, a lo mejor ni se van a dar cuenta ustedes que lo están leyendo, pero inconscientemente es un recordatorio que ahí está. Y Believe es un cafecito con una subtonalidad fría. Siento que un café así no es tan fácil de encontrar. Sí se hacen cosas similares, claro que sí, como siempre les digo. Esta industria está tan saturada
temporada, que ya nadie está inventando la rueda, pero es un café que me parece bastante interesante. Denle oportunidad y les prometo que lo van a usar muchísimo. Ahora, In Yourself es una tonalidad de café muchísimo más común, con la cual trabajamos muy seguido, y siento que es algo clásico y que van a complementar perfectamente para hacer profundidad con otros tonos. Interesante. Ustedes saben que siempre digo interesante, creo que esa palabra no les va a llamar la atención, y esta sombra definitivamente es interesante. Es una sombra que a lo mejor pudiera ser intimidante de entrada, pero les prometo que se va a convertir en un neutro correcto, en un neutro favorito, aunque tiene este subtono como mauve, y van a poder jugar muy bien con estas tonalidades, pero esta también la van a poder llevar con estas otras historias de color. All in. All in quiere decir que vas con todo, que te vas a lanzar sin dejar absolutamente nada, que vas a creer, que vas a dar todo de ti. Y all in es una frase que usamos mucho nosotros cuando estamos trabajando en proyectos. Creo que lo han notado, se los he comentado, pero creo que lo han experimentado conmigo. Cuando yo trabajo con una marca, cuando estamos haciendo colaboraciones, etcétera, yo me voy all in. No dejo nada. Como decimos en el norte de México, aventamos toda la carne al asador, nos vamos all in, y es justamente como me gusta hacer las cosas, y por eso esta sombra se llama all in. Es un café bastante profundo, pero tiene un subtono rojizo casi imperceptible a simple vista, pero si lo llevamos de una manera más ligerita, si lo pueden notar. Vamos ahora con extra. Extra, chicos, es una fórmula duocromática, cremosa, con una textura que yo, la verdad, aquí es en donde me siento como que... porque no es la única con esta fórmula. Es algo parecida a Shema Shema, solamente se le hizo un ajuste. Entonces, una fórmula parecida, pero no igual. Y con este tipo de fórmulas, al precio de la paleta, es en donde me quedo. No sé cómo se logró, pero se logró el poderles dar algo que usualmente solamente vemos en alta gama, en una paleta con un precio accesible y en donde tenemos un montonal de opciones que trabajan perfectamente en armonía. Extra es una sombra que yo me quisiera llevar todos los días, que hace un swatch espectacular y fab, de favorito. ¡Ay! Es que esta sombra... No, es que ya no debería decir de que hay esta sombra y esta sombra, porque así me la voy a pasar en todo el video. Es que vean el swatch. Es uno de mis colores favoritos. Es como de estos tonos como Berry Perry, que fue el color del año hace no tanto tiempo, que siento que es sumamente favorecedor y que sobre todo para personas que quieren jugar con color, pero que da un poquito de miedito, algo así pudiera ser el toque perfecto. Vámonos con las otras dos. Hollywood Dreams. Estas dos las puse juntas porque estas dos me remontan a un momento full circle para mí. Hollywood Dreams, ustedes saben que yo estudié en la Escuela de Maquillaje Cinema Makeup School en Los Ángeles, y algo que aprendí ahí fue justamente a soñar en grande, y al estar con muchos compañeros con sueños muy variados, desde la persona que quería hacer pasarelas, la persona que quería hacer efectos especiales en películas, la persona que quería ser aerógrafo, la verdad, estando en la escuela, a lo mejor aprendí muchas otras cosas fuera de la escuela. Porque como siempre les he dicho, para dedicarse al maquillaje no necesariamente tienes que ir a la escuela mucho, y creo que de lo más importante lo vas a aprender fuera de la escuela, pero sí te da unas bases muy importantes. Entonces, pues yo caminaba a la escuela todos los días, y a principio de año hice una alfombra en este teatro espectacular en Hollywood Boulevard, que fue la premier, una premier de Jennifer López. Ustedes recordarán, en donde estuve utilizando este vestido. Y cuando yo iba caminando por el Boulevard de Hollywood y verme arreglada así, sabiendo que estaba siendo parte de esta promoción, de esta película, que iba a caminar esa alfombra, y recordarme hace algunos años, bueno, hace ya bastantes años, estuve en la escuela ahí en el 2009, y recordarme ahí nada más soñando y viendo a mi alrededor y pensando qué pudiera pasar en el futuro, fue para mí un momento sumamente importante. Hollywood Dreams, sobre todo Hollywood, el swatch en pantalla,
ustedes van a ver que es justamente el tono de ese vestido. Esta paleta no estaba completamente armada, pero los tonos estaban ya bastante avanzados y también las texturas cuando yo caminé esa alfombra. Entonces, chicos, Hollywood Dreams es justamente eso. Hollywood es una sombra mate súper pigmentada y Dreams es la contraparte que creo que va a funcionar bastante bien porque es el mismo color en un tono diferente y en una textura obviamente con bastante shema shema. Entonces creo que estas dos tonalidades van a jugar de una manera hermosa juntas. Y obviamente round 2. Round 2, chicos, le rinde tributo a ese momento cuando estábamos grabando el video y las fotografías, cuando estaban haciendo también las fotografías de nuestra primer colección. Y les digo, alguien del equipo de Beauty Creations gritó, lista, te aventarías el round 2, aquí está el round 2. Aquí está ese momento que encendió algo en mi cabeza y en mi corazón está plasmado en este tono que ustedes saben, estas historias de color son de mis favoritas. Brunette, pues es simplemente la rosa. Ustedes saben que yo tengo el cabello café, yo no me pinto el pelo desde hace mucho tiempo, chicos, cuando me veían güerita, pues obviamente ahí sí me pintaba el pelo, pero no, ya tengo mucho tiempo, ya años de no pintarme el cabello. Entonces la Rosy es una brunette natural. Entonces aquí tenemos este café más tirándole a chocolate que va a funcionar de manera perfecta con estos cafés de por acá. Y nos vamos a la recta final. My Voice, chicos, es un tono duocromático que va del azul al morado. Entonces sí tiene un cambio no tan radical como cuando tenemos colores que son completamente diferentes. Entonces espero que se alcance a notar tanto en la paleta como también en swatch, que en redes sociales les voy a estar haciendo muchos swatches también con diferentes condiciones de luz para que puedan apreciar todo desde otro punto de vista. Y My Boys son mis chicos, es mi Aarón, es mi Nick, es mi esposo, mi hijo, representados en esta sombra, y ellos estaban encantados porque pues imagínense ellos que no saben tanto de maquillaje, o más bien no saben mucho, y estaban de wow, va del azul al morado. Entonces esta dualidad del azul al morado son mis chicos. Random es una palabra que ustedes saben que digo mucho, y Random es un tono que trabaja perfectamente con otros que tenemos acá. Me fascina usar Random con Interesante, también con Serendipity. No, chicos, si yo me agarro ahorita, les voy a armar como 40 historias de color. Y Random es en terminado mate. Unexpected. Unexpected quiere decir que no te lo esperabas, que es justamente inesperado. Aquí, chicos, teníamos otra sombra. Ya íbamos también bien avanzadas en el proceso de cómo teníamos la historia de color. Y aquí teníamos un café. Pero por ahí de qué será, como de marzo creo, cuando empezamos a recibir los samples, las muestras con la paleta ya armada, y empecé a hacer swatches. Hice swatches de diferentes maneras, hice swatches como se los estoy presentando en estos momentos, e hice swatches revueltos como armando diferentes historias de color. También hice swatches de todas las tonalidades neutras que pudiéramos considerar, y a la hora de hacer ese juego de swatches yo, ¡ah! Es que hay algunas que se parecen. Y era justamente la que iba aquí y algo más o menos en medio entre In Yourself y Brunette. Entonces, aunque cuando las ponías juntas no eran tan parecidas, siento que a la hora de tenerlas en la paleta sí se parecían. Entonces entré en pánico, chicos, entré en pánico y decidimos irnos con Unexpected, que tiene un ligero cambio duocromático porque va de un verdecito aqua a de repente a un azul. Entonces, de hecho, de donde yo estoy viendo aquí la paleta, me entretengo mucho porque veo estos cambios. Pasemos ya y en la recta final a Night, que es un negro. Imagínense entre un negro y un plata, y una combinación de estos es justamente Night. Y se llama Night porque me recuerda a esas noches súper bonitas, estrelladas, en donde uno voltea arriba y ve un montón de estrellitas. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando veo estas noches, cuando volteo arriba y las veo, siempre pienso que estas estrellitas son
nuestros seres queridos que se adelantan y que nos cuidan desde allá. Entonces, yo quería tener una paleta, una sombra justamente así, que fuera como ese cielo estrellado, muy estrellado, porque como pueden ver, tiene mucha perlita reflectiva. Entonces, esa es la historia de Night. Pasemos a Expensive. El azul marino es una de mis combinaciones favoritas en ropa, y ustedes lo saben. Y siempre que veo un azul como súper rico, se me figura como que, caro, expensive. Y acuérdense que no necesariamente algo que se vea caro tiene que ser caro. A veces es la simple combinación muy bien hecha. Y por último terminamos con Not Black, no negro. Y es así tal cual como su nombre lo indica. Sí es negro, pero tiene unas chispitas reflectivas que van desde el dorado y también de repente como volteamos, porque estas chispitas son duocromáticas. Entonces pueden ser doradas, entre doradas y verdosas, depende de cómo lo veamos. Y donde volteamos tantito, las vamos a ver que son como más rositas. Entonces, como les dije al principio, comenzamos de lo más claro a lo más oscuro, que es justamente la integración que teníamos en la primer paleta. Y con teléfono en mano, chicos, porque aquí es en donde tengo los precios. El precio en Estados Unidos es de $30. El precio en México es de $692 por esta paleta que viene con 30 tonalidades. Y es que yo siento que no lo voy a superar jamás. Si ustedes no se quedaron con el primer sleeve, así es como se van a ver las paletas juntas. Y si ustedes tienen el sleeve, vean nada más esto. ¡Me encanta! Siguientes productos, y estos dos se los voy a estar presentando al mismo tiempo. Algo que se comentó mucho es, Rosy, ¿por qué no sacaste un iluminador? Si es de lo que más te representa, de lo que más hablas, es algo muy de la comunidad, que nuestro iluminador foco y demás. La gran realidad, chicos, es que en nuestra primer colección realmente no pude como asentar el pensamiento en cuestión de qué es lo que yo quería lanzar. Saben que, y seguramente lo han notado, la industria es muy cambiante, también las formulaciones, lo que está en tendencia. Entonces, creo que yo no tenía como muy aterrizado qué quería hacer. No sabía si quería una crema, no sabía si quería polvos prensados, no sabía si quería un kit o si quería una paleta de rostro. Yo, la verdad, chicos, no sabía exactamente lo que quería. Tenía algunas ideas de formulación, pero no las tenía tan aterrizadas. Con el paso de los meses, y bueno, ahora con el paso de los años, empecé también en mi cabeza a armar exactamente qué es lo que quería. Y cuando estaba pasando todo esto, empieza el furor por los rubores. Y ustedes saben que me volví muy fan de los rubores también. Y empezamos a ver también estas formulaciones en crema muy, muy fuertes. Pero también la formulación en polvo es algo completamente tradicional y que muchos de nosotros disfrutamos. Entonces dije, sí, lo necesito todo. Y justo así es como les presento Rosy's Highlighters y Pink Dream Blushes. Los presento juntos porque los empaques son justamente igual, chicos, haciendo juego. Aquí tengo las cajitas que hacen perfecto juego con toda nuestra colección, y desde que tú tienes esto en tus manos se siente como todo un lujo. Esta idea, como les digo, la cosmética está sumamente avanzada y no estamos inventando la rueda, pero esta idea, este tipo de empaques, este tipo de fórmulas es lo que vemos en alta gama y gama de super lujo. Entonces, yo poderles presentar, chicos, estos empaques y estas fórmulas, para mí es un sueño. Creo que lo que más quieren ver, bueno, a este punto yo quiero mostrarles todo, los iluminadores de Rosy, Rosy's Highlighters. Esto, chicos, lo tenía ya después de todo este tiempo, porque les digo, no lo pude aterrizar para la primer colección, pero con el paso de los meses y años lo aterricé bastante bien. Esto, chicos, lo tenía ya tan planteado que cuando llegamos a la mesa a formular, yo sí, quiero esto, esto y esto, y quiero que se sienta así con esto y que esto quedó casi que a la primera. Los ajustes de esta fórmula fueron mínimos porque yo sentía que tenía como 3 hojas de explicación de lo que quería. Así es el componente, es un componente de plástico. Por la parte de atrás tenemos, tenemos un mensaje y tenemos los nombres. Si hay algo que ha caracterizado mis looks a través de los años, es el iluminador. Después de años de experimentar, este trío es el combo perfecto para lo
lograr iluminaciones desde lo sutil hasta lo más reflectivo. Con dos fórmulas para jugar, no se necesita más presentación. Es simplemente el foco de la comunidad. Los quiero mucho, Rosy. Y chicos, aquí tenemos luna, foco y sol. Sabía que teníamos que tener foco. Este, chicos, es el iluminador que me han visto. Ya no me acuerdo desde cuándo, pero como les digo, esto fue de lo que quedó primero y anduve viajando por ahí con unos samples de laboratorio sumamente sencillos y andaban por ahí sueltos. Pero chicos, esta crema, y aquí como pueden ver, este le metí el dedo, esta crema la llevé sola todo el verano. Cuando no me maquillaba, solamente me ponía un poquitito, y de hecho ustedes me cacharon un par de veces que de repente en historias yo nada más agarraba algo como que no se notaba qué es. Miren, me puse una cosita de nada, porque pues también ya traigo iluminador. Entonces, esto puede funcionar de mil maneras. Los swatches estarán apareciendo en pantalla. Chicos, pueden llevar la crema solita en una piel que solamente tenga, digamos, skincare, bloqueador solar. Encima también de CC Cream, si solamente queremos llevar productos muy humectantes, podemos hacer el layer. Esto quiere decir poner producto encima de otro. Este, chicos, para mí, el de en medio en mi tono de piel, es el iluminador perfecto. Quiero que noten que arriba esto tiene una puertita para que justamente se proteja la crema, y los polvos, los pigmentos que están prensados pero que al pasar brocha se sueltan, no se vayan para acá y contaminen. Entonces, es un empaque que hemos visto, les digo, en otras marcas, pero a precios muchísimo más elevados. Y estos dos iluminadores creo que son... ¡Ay! Es que no es porque sean míos, chicos, pero siento que están muy bien hechos. El de abajo es para mis chicas y chicos de pieles más trigueñitas, más morenitos. Creo que esto les va a ir muy bien, y pueden utilizar este de acá abajo con este para que resalte más. Y como siempre, esto lo pueden llevar en los ojos. Digamos que ustedes solamente quieren un poquitito de brillo en la esquina interior, y esto hace una transferencia perfecta porque funciona muy bien polvo sobre polvo. Algo que he notado, y no sé qué tanto he comentado, que hay algunos iluminadores en el mercado que no funcionan tan bien polvo sobre polvo. Entonces, si tú ya traes sombras e iluminador como que no pega, esto sí, chicos, es el iluminador o el set de iluminadores de la comunidad. Es el tiempo perfecto para lanzar esto. Y lo sé, porque creo que si ustedes me hubieran preguntado hace 2-3 años, hubiera sacado un iluminador, uno solito, y se llamaría foco, y eso es todo. Y creo que, como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos, porque lo teníamos que hacer así. Lo teníamos que integrar con lo que está más en tendencia, y por una buena razón, porque es un gran producto, la crema, y teniendo productos clásicos que son nuestros polvos prensados. De la misma manera, les presento mi nueva adoración, Pink Dream Blushes. Quito aquí el plastiquito, la misma idea. Tenemos aquí la puertita, que no les asuste la intensidad de este rubor. Es lo único, chicos, que he usado desde hace mucho tiempo ya, y esto me encanta llevarlo de dos maneras. Lo puedes llevar con la brocha, o lo puedes llevar con la Beauty Blender, y lo haces justamente así. Mis amigos maquilladores profesionales que me han maquillado, digamos que en los últimos meses, Luis Torres, Iván Fernández, Pame Segura, han hecho justamente eso. Los tres me han maquillado con todos estos productos. Se lo llevan con Beauty Blender y es como mucho más fácil de llevar. Y tenemos estos dos rubores, uno más encendido, otro más sutil, pero ambos bastante notorios, que pueden usar solos o en combinación, y ambos son en terminado mate. Ustedes saben que los rubores en mate me gustan mucho, siento que son bastante favorecedores, y si ya queremos un poquito de brillito, pues podemos jugar combinando estos dos productos. El iluminador se lo pueden llevar desde por acá, y ya después pueden poner el rubor encima. Entonces, estos dos productos se mezclan. Precios, chicos, precios en individual, cada uno de estos cuesta $18, 415 pesos mexicanos, y como les digo, esto no se vende en kit, chicos, esto viene en separado. Por eso tenemos por acá las cajitas, pero
Pero lo que no se vende por separado y es un kit es justamente este bebecín que tengo en mis manos, The Not So Classic Kit. Ahora, ¿por qué le puse que este kit no era como lo más clásico? Les explico por qué. Así es como se ve, sacamos por acá del sleeve. Tenemos un componente que, como pueden ver, se parece muchísimo a lo que tuvimos en nuestros primeros labiales, solamente que todos los detalles son en plata. En el kit tenemos tres componentes. Tenemos el lápiz delineador, que no nos puede faltar. Tenemos un plumper, y aquí les voy a contar una historia. Y tenemos un bullet en mate. Ahora, el bullet es exactamente igual que nuestro labial Emilia de nuestra primera colección. Es igualito, chicos. Lo único, la diferencia aquí, bueno, obviamente el tono, pero también que es plata. Y uy, aquí también les tengo tremenda historia. Quiero platicarles un poquito acerca del Lip Lift, que es nuestro Lip Plumper. Esto, chicos, no es un gloss. Digamos que esto es más algo que te pones solito o que te pones como primer para que tus labios se sientan y se vean un poquito más jugositos, más llenitos. Y no sé si ustedes a lo mejor recordarán esta historia. Estos labiales que les voy a mostrar aquí, les voy a hacer un acercamiento rápido, son de la línea Dessert de Jessica Simpson, que fue una línea que duró muy poquitito porque por problemas legales salió del mercado. Esto es de lo que yo recuerdo primero en esta categoría. Esto salió aproximadamente en el 2000, ¿qué será? Como en el 2003, 2004 más o menos. Y lo tengo muy presente porque Aaron y yo éramos novios en aquel entonces. Aaron vivía en McAllen y estos labiales no los podías encontrar en ninguna tienda aquí en Brownsville, pero en McAllen sí. Entonces yo me los terminaba muy rápido porque literal eran mis labiales de diario. Estos que tengo aquí en la mano, pues obviamente no son los que tuve. No me pregunten ni cómo, pero los encontré en eBay. Así que estos labiales, chicos, tienen 20 años. ¿Pueden creer esto? Casi 20 años. No los voy a abrir, se los voy a mostrar de cerca. Esto se queda para mis archivos del maquillaje. Yo no sé ni qué pasaría si esto se abre. Y como pueden ver, viéndolo aquí de cerquita, pues es una fórmula muy sencilla con una chispita reflectiva que, bueno, ya no está actual. Tenemos unas fórmulas mejores, pero hacía justamente eso, chicos. Te lo ponías en los labios y yo recuerdo la sensación, la Rosy de los 2000, de ponerme esto y sentir mis labios más jugositos. Entonces, es como hacer de nueva cuenta como el full circle de las cosas que me ilusionaban hace muchos años, pero traídos a la época moderna con una marca que lo sabe, vaya que lo sabe hacer. Y lo digo porque sí, estos labiales pueden llegarte a picar, pero creo que se logró una fórmula media en donde sí hace el efecto, pero que no necesariamente es tan incómodo. Obviamente pica un poquitito, pero no es algo que te lo quieras quitar inmediatamente. Al delineador, chicos, le pusimos el nombre de Classic porque es un clásico. Y esto con Rosy's Neutral, chicos, esto me lo han visto en tantas, tantas y tantas ocasiones. Y en todas esas ocasiones me han preguntado, Rosy, ¿qué labial traes? Justamente este. Estuve escuchando mucho lo que ustedes me tuvieron que decir cuando la primer collab, y algo que escuché es que les hubiera gustado que el delineador fuera más oscuro, y es algo que tomé mucho en cuenta para este. Entonces, creo que este delineador, chicos, va a ser bastante bueno para diferentes tonos de piel. En pieles más claras se va a notar más, en pieles más morenitas puede resultar más cercano a un nude. Y con Rosy's Neutral, chicos, este labial casi no se logra. Y todo esto porque a medio camino de formulación yo tenía una tonalidad diferente, tenía una tonalidad más clarita, y no me pregunten qué me dio, qué mosca me picó, pero casi ya para palomear la gran mayoría de los productos, entré como que en este sentimiento de no, tiene que ser un poquito más oscuro, tiene que hacer los dientes que se vean más blanquitos en ilusión óptica, no esto, no lo otro. Y entonces trabajé con Brenda también, les digo, de desarrollo de producto de Beauty Creations, y no sé cómo lo logramos, pero lo logramos. Brenda, muchas gracias por tu paciencia, porque yo sé que cuando te dije, oye Brenda, ¿qué te parece si seguramente viste el teléfono y te quedaste? ¿Really?
El precio de nuestro Not So Classic Kit es de, en Estados Unidos, $19, en México, $438, y entrando a la recta final, casi, porque todavía me falta mostrarles bien a detalle la caja de PR, tengo nuestro Liquid Chroma Trio, que es este trío que tengo aquí en las manos. El empaque, chicos, haciendo sentido con todo lo demás que les he mostrado. ¿Saben que esta categoría de producto es algo que hicimos Esmeralda y yo mientras estábamos armando la colección? Ella entra y me dice: Rosy, ¿qué pensarías si hiciéramos algo justamente como esto que estás viendo? Y yo: ay, Esme, es que me da miedo sacar ese tipo de productos porque yo, que me dedico a esto y que hago swatches de muchas cosas, siento que tiene que ver, o pensaba que tenía mucho que ver aquí el precio, y notaba que los swatches más impactantes de croma venían de productos muy costosos, básicamente que cuestan $25 cada uno de estos. Eso era lo que yo veía que hacía unos swatches muy impactantes, y los productos duocromáticos de marcas más económicas sí hacían el cambio y demás, pero no era tan justamente así espectacular. Entonces yo decía, es que pues no sé si lo vayamos a lograr, y también hay que mantener el precio y demás. Y Esme me dijo: Rosy, confía, ¿qué te imaginas? Le describí lo que me imaginaba y, chicos, déjenme les digo el precio de esto primero. El precio de esto en Estados Unidos es de $25 y en México $576. Entonces, por lo que tú entrarías a una tienda de alta gama y te comprarías uno de estos nada más para tener este tipo de swatches y aplicación, esto cuesta $25, chicos, y por ese mismo precio nosotros tenemos tres. ¿Cómo es que se está haciendo esto? No tengo ni la más remota idea, solamente sé que aquí está y es impactante desde que lo ves en el empaque. Ustedes están viendo swatches. El primero se llama Ends Favorite. Yo, para no teclear el nombre de mi hijo por todas partes, tanto en WhatsApp o cuando estoy teniendo una conversación con alguien, no en persona, me refiero cuando estoy más que nada texteando, en lugar de escribir su nombre, Nick, completito, solamente pongo N, entonces sabemos que estamos hablando de mi chiquito. Entonces, cuando yo a mi niño le enseñé esto, se quedó wow con este, le encantó, no vio más nada. Entonces, por eso al primero le llamamos Ends Fave, como el favorito de mi chiquito. El de en medio se llama Unexpected, que es un nombre que se repite, ustedes lo recordarán de la paleta, y este lo quise repetir aquí, chicos, porque para mí es una categoría de producto justamente así, completamente inesperada, porque jamás me hubiera imaginado que se pudiera lograr esta formulación, estos empaques, este tipo de producto. Y el último es Win, chicos, que es este blanquito que tiene un cambio súper sutil y que les va a servir para hacer iluminaciones de todo tipo, o lo pueden llevar en todo lo que es el párpado. Estos productos, aunque se venden como sombras cromadas, tienen diferentes usos. Ustedes recordarán esta imagen, y aquí lo que Luis estuvo haciendo en el maquillaje es que lo estuvo llevando como si fueran sombras y delineadores gráficos. Entonces hay mucho que podemos hacer, y justamente de la misma manera esto se puede llevar en la línea de las pestañas. Entonces podemos llevar unos delineadores de infarto, que de hecho los he llevado, chicos, y cuando los he llevado me han preguntado mucho. Me siento muy orgullosa de poderles presentar esta categoría de producto y a este nivel. En la parte de atrás de la cajita, chicos, la fórmula de estas sombras líquidas es definitivamente fuera de este mundo. No puedo esperar a ver sus swatches con estos efectos en dúo y triple cromática. Y lo escucharon bien, no nada más es dúo cromático, es triple cromático. Si ponen mucha atención, por ejemplo, con Ends Fave, ustedes van a ver azul, van a ver verde, van a ver rosa y van a ver dorado. Esto le da a cuatro tonalidades. Es un infarto, chicos, es algo que todavía no puedo creer. Y continúo leyendo: tip si quieres una aplicación más sutil pero con un toque divertido, usa estas sombras con un pincel preciso y llévalas como delineador, ya sea simple o gráfico, tú decides. Los quiero mucho, Rosy. Y con esto terminamos lo que son los productos en individual, y pasemos a la caja de PR, que fue lo primero que les presenté, porque honestamente me ganó la emoción, claro que sí. Aquí tenemos la caja de PR. Me siento tan
tan, tan, tan orgullosa de esta caja de PR, que ustedes saben que hay marcas que ponen las cajas de PR a la venta, hay marcas que no las ponen a la venta. Ustedes que me han acompañado en tantos super mega hauls han visto tantas cajas de una manera espectacular, y yo quería que ustedes tuvieran justamente una caja así, espectacular, que desde que ustedes estén haciendo el unboxing se emocionen de la misma manera en la cual yo estoy tan emocionada en estos momentos. Tenemos aquí estas cositas, estos como manguitos que nos van a servir para abrir, y que aquí voy a bajar un poquito para abrirla porque se siente expensive, chicos, se siente cara, está pesada. Entonces esto de por acá lo vamos a deslizar, y quiero que vean aquí que tenemos nuestros, ok, creo que alcanzan a ver aquí, tenemos nuestros tríos tanto de iluminadores como de rubores también. Por acá tenemos los cromas y también tenemos el trío de labiales. Eso es lo que tenemos en esta charolita. Y por acá si abrimos, chicos, tenemos la paleta y el espejo. Y vi lo que muchos de ustedes estuvieron haciendo con nuestra primer caja, que quitaron todo esto de por acá, la forraron, hicieron joyeros, hicieron lapiceros. No, 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 chicos, hicieron hasta para hacer manualidades, hicieron tremenda cosa con esa caja, y me muero por ver qué es lo que van a estar haciendo con esta. Y eso no termina aquí. Por acá abajito tenemos este cajoncito que abre. Es que vean qué espectáculo. O sea, ni quepo yo aquí. Vean cómo se ve esta caja abierta, y yo ya me muero por ver esto en sus escritorios, en sus vanities. Y ustedes dirán, Rosy, ¿qué es eso que se ve allá abajo? Este espejo, chicos, y que por acá viene su cargador, ahorita les muestro, es exclusivo de la caja de PR. Entonces, así como tuvimos este otro espejo en nuestra primer caja, este espejo solamente lo van a encontrar en la caja de PR. Una vez que se acaben las cajas de PR, se acabaron. Ustedes lo vieron el año pasado, que sí tuvimos restock, un restock sumamente generoso de nuestra colección, porque yo no quería que pasara lo mismo con nuestra primer collab, con nuestro primer labial, que se acabó y muchísima gente se quedó con las ganas. Entonces yo quería que fuera una colección muy generosa, y se logró. Pero sí, en la caja de PR, como sucedió con nuestra colección Rose Gold, una vez que se acabe la caja de PR, el espejo también se acaba, porque solamente ahí se puede encontrar. Tenemos aquí el logo de la colección en este lado, y vean qué fabuloso está este espejo. Quería traerles algo diferente. Este es uno de estos espejos que prenden. Entonces tenemos aquí diferentes intensidades, y también si queremos una luz cálida, miren, me voy a poner aquí para que vean en mi rostro. Aquí vamos a tener una luz fría, después vamos a tener una luz bien cálida, y por acá vamos a tener una luz neutra. Entonces esto, chicos, en nuestro vanity lo podemos llevar de viaje, etcétera. Es un espejo bastante cómodo, porque ustedes saben que hay espejos que de repente por la forma como que una no se alcanza a apreciar bien. Este es un espejo fabuloso. Ustedes no saben lo que yo he escondido este espejo, porque siento que ya lo andaba filtrando, se me fue un montón de veces a cámara y finalmente ya no lo tengo que escoger más. Les repito, el espejo es exclusivo a la caja de PR. Una vez que se acabe la caja de PR, el espejo no regresa, y pues la caja de PR tampoco, de eso no hay restock. Y todavía les tengo más sorpresas, chicos. Vean nada más esta carterita que tengo por acá, pero déjenme decirles el precio de la caja de relaciones públicas. En Estados Unidos la caja de relaciones públicas tiene un precio de $115, en México $2,650, e incluye todo lo que ustedes acaban de ver, el espejo, los productos. Y les vuelvo a repetir, la caja de PR el año pasado se acabó. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero para finalizar el día ya no había cajas en PR en ningún lado. La caja de PR será exclusiva a compras en línea, tanto en Estados Unidos como en México. Esto quiere decir que la caja de PR no va a estar disponible en tiendas. Entonces, si ustedes quieren la caja de PR, tienen que estar bien pendientes de los sitios en línea, tanto el de México como en Estados Unidos. Y hablando un poquito de las compras en línea, recuerden, chicos, que si ustedes son de México, quédense en el sitio de Beauty Creations de México, y si ustedes están en Estados Unidos, pues en el sitio de Estados Unidos. De México no compren en el sitio de Estados Unidos, porque se meterían en problemas de aduana, y pues eso no queremos. Entonces desde el sitio de México. Y continuando con las compras en línea, creo que ustedes ya se
se dieron cuenta en colecciones y lanzamientos pasados que los códigos de descuento ya no están funcionando, ahora lo que se está agregando es un regalito en las compras en línea. Y quiero que vean esto, chicos, quiero que vean esta bolsita que pudiera ser un monedero, puede ser un tarjetero porque cabe perfectamente, lo pueden llevar en su bolsa como un charm, lo pueden utilizar como un llavero. Esto, chicos, también yo ya casi lo andaba filtrando desde hace mucho. Tenemos aquí el nombre de nuestra colaboración y siento que es un artículo al cual le van a sacar bastante uso. Y ahí les va, chicos, esta carterita va a ser agregada en sus compras en línea en México con una compra mínima de $1,599. Esto quiere decir que si ustedes compran piezas por separado y todo esto suma un mínimo de $1,599 antes de impuesto, pues esto se va con su orden en Estados Unidos, chicos, es arriba de, déjenme checar el dato, arriba de $75. Entonces, como se podrán imaginar, la caja de PR tiene un precio más elevado, entonces las cajas de PR van justamente con este regalo y las compras que sean individuales, pues arriba de los montos que les acabo de pasar. Obviamente esto hasta agotar existencia, chicos, entonces pues vamos a ver qué tanto duran. ¡Qué emoción, chicos, poder decir finalmente la fecha de lanzamiento! Ahora sí que en voz alta y para todos, obviamente es una fecha que hemos mencionado una y otra vez. Nuestra fecha de lanzamiento es el 9 de noviembre. Me hago de lado, chicos, y así va a ser el lanzamiento escalonado, pero todo el mismo día, desde el app, cuando vaya a estar en línea también. Obviamente, esta colección estará en tiendas físicas, en donde ustedes usualmente encuentran Beauty Creations. Van a poder encontrar mi colección y quiero darle las gracias infinitas a todas las personas con las cuales he hecho equipo para ver este sueño y podérselos presentar el día de hoy. Obviamente, y primero que nada, Esmeralda, muchas gracias, te lo he dicho muchas veces. Muchas gracias por abrirme la puerta. Muchas gracias por dejarme ser. Muchas gracias por escucharme. Y sobre todo, muchas gracias por hacer nuestra Rose Gold Collection, nuestra Platinum Collection, por hacer todo lo que hacemos de este sueño ahora realidad y tan palpable. Creo que de esta manera, a esta magnitud y yo involucrada a este nivel, no lo hubiera podido haber hecho con cualquier, no lo hubiera podido haber hecho con nadie. Esto solamente es algo que hubiéramos logrado y que estamos logrando juntas. Por esto y más, muchas gracias a todo el equipo de Beauty Creations, Ruby, Brenda, Michelle, Berito, Della, Stephanie, Sisi, Miguel, espero que no se me pase nadie, a todos muchísimas, muchísimas gracias. Hemos definitivamente hecho un gran equipo y creo que esto hoy más que nunca es súper palpable. Quiero agradecerle también a todas las personas y que viene otro video en donde vamos a ver todo el detrás de cámaras. Esta campaña impresionante se logró porque tanto nosotros como con Beauty Creations hicimos equipo con las personas que más quiero en esta industria. Luis Torres, Luis, amigo, tú sabes que te quiero, te amo más allá de este mundo. Gracias por tus consejos, gracias por escucharme, gracias por producir esta increíble campaña. Estas campañas han tenido nuestro nivel de producción porque eres un hombre increíblemente visionario y poca gente me conoce como tú, como profesional, como en la vida privada. Eres mi gran amigo y nadie lo hubiera podido hacer como lo hiciste tú. Y también a la fotografía de Luis de la Luz, que se lo he dicho un montón de veces, mi Luis de la Light, nadie me fotografía como tú. Los chicos de Vixelo, que en ese video espectacular, con unas tomas y una visión increíble. Henry, que se dedicó a hacer todo lo que fue escenografía. A los chicos de Luis Torres Salón, y algo que fue muy espectacular y que me ha acompañado
acompañado también en muchos eventos. Saúl Tello, Narcisa Severa, que esos espectáculos de vestido. Y también volvemos a lo mismo. Cuando somos y hay una gran amistad, cuando somos tan amigos, le haces algo y lo haces por la persona, pero no solamente la persona que está frente a la cámara, sino porque conocen a la persona que también está detrás. A mi Dieguito, que tú me conoces, friend, como poca gente me conoce, que sueñas conmigo, que me impulsas, que nuestras noches de frente imaginas, oye, friend, oh my God, sí, friend, y que ahora todas esas expresiones y todas esas locuras las tenemos aquí plasmadas. Recuerdo ese viaje que hicimos a Los Ángeles juntos para empezar como a amarrar y a diseñar lo que nos faltaba de esta colección y que nos sentíamos como que estábamos en una nube flotando porque veníamos saliendo de acá, pero estábamos soñando y armando esto. Gracias por ser mi compañero en esta y en muchas cosas, pero sobre todo gracias por ser mi compañero de sueños. Y a mi familia, lo he dicho muchas veces, yo estoy en donde estoy por el apoyo incondicional de mi familia. Mi esposo, mi hijo, mis papás, mi hermano son mi centro, son mi lugar seguro, son el lugar a donde yo regreso. Siempre cuando hacemos estas cosas increíbles que ustedes ven, regresar a mi casa es lo que me mantiene centrada, es lo que me mantiene equilibrada, es lo que me mantiene con los pies en el piso y los ojos lejos en el cielo. Y como ustedes lo saben, mi familia es mi motor. Y si yo no tuviera su apoyo, yo no estuviera en donde estoy, porque nosotros, todo lo que hacemos, eso es algo que mis papás me inculcaron siempre, todo lo hacemos en equipo. Y en equipo seguiremos haciendo muchas otras cosas, y así como hago equipo con mi familia, es como yo trabajo con ustedes, chicos. Si yo estoy en donde estoy, si tenemos esto, si tenemos oportunidades que vienen, oportunidades que han sido, es por el apoyo que ustedes me dan. Y si yo tengo 13 años en esta industria y aún estamos aquí y tenemos grandes planes y seguimos haciendo cosas muy, muy grandes, es porque ustedes me sostienen aquí. Es porque ustedes me han impulsado a llegar hasta aquí, me han motivado. Y así como ustedes me dicen muchas veces que yo soy su lugar seguro o que encuentran un lugar seguro aquí, quiero que ustedes sepan que muchas veces, más de las que se imaginan, ustedes han sido mi lugar seguro. ¡Qué emoción! De la mano de mi familia de Beauty Creations, poderles presentar nuestra colección Platino, nuestra colección que se lanza dentro del marco de Holiday para cerrar este 2023. Gracias a mi familia de Beauty Creations por cumplirme este sueño, por permitirme lanzar con mucho tiempo antes de entrar a las fechas de diciembre y demás para que la gente vea nuestra colección, la conozca, la explore. Gracias por dejarme soñar y hacer de esta colección algo que se siente expensive y fancy y lujoso, pero poderle darle a mi gente esto a precios accesibles. Chicos, esperen muy pronto el video de lo que fue el detrás de cámara de esta campaña, y yo ya no hay mucho que pueda agregar porque me voy a agarrar chille y chille. Más detalles de todo lo que les acabo de platicar se los voy a dejar en la cajita de información abajo, y yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén, y yo los veo prontito en un siguiente video. Ahora, nosotros subimos videos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos, 3 de la tarde hora del centro. En estos días vamos a estar muy enfocados en campaña, entonces vamos a tener video como el behind the scenes, el detrás de cámara. Tengo otra sorpresa para ustedes que viene ahora sí que de la mano con este lanzamiento, y después pues obviamente nos vamos a estar enfocando en la campaña, entonces por ahí nos van a faltar algunos videos. Les mando un beso enorme y muchas, muchas, muchas gracias. Bye, chicos. Y chicos, a modo de contenido extra que yo sé que les gusta muchísimo, y si se quedaron hasta aquí, les voy a dejar todos estos clipsitos de mi teléfono conforme íbamos avanzando en el proceso, aprobando muestras, haciendo cambios y demás. Son cositas que fui documentando y se las quiero dejar en este momento. Febrero 2023, y llegando a la casa voy descubriendo que me han llegado lo que son las primeras muestras de nuestra siguiente colección, rubor en crema, iluminador en crema. Todavía tengo mucho que jugar con esta fórmula. Estos son simplemente swatches, pero no sé si van a notar, pero traigo una sonrisa de oreja a oreja de ver esto. Nuestro iluminador
sueños hechos realidad. Hoy, 28 de febrero, me acaban de llegar de Beauty Creations estas dos muestras de empaque para ver el plumper en dónde pudiera ir, cuál sería el componente. Me gusta la idea del empaque de la tapa negra porque es más grande, pero el empaque de tapa beige es justamente el tamaño de nuestro gloss de la primera collab. Ay, más grande, el más pequeño, más grande, el más pequeño. El más pequeño también sería menos el costo de producción y bajarle un tin al precio. Decisiones, decisiones. No saben la emoción que siento en estos momentos. Acabo de triple revisar absolutamente todo acerca de los iluminadores, de los rubores. Traigo todo en mi rostro como por quinteava vez. Ya me quité, me puse, me quité, me puse, me lo puse solo, me lo puse con base, me lo puse con BB Cream. ¡Ay, chicos! Es que necesito que todo sea perfecto. ¡Esto está listo! 5 de abril, chicos, estoy aquí despeinada, greñuda, sudada, me la he pasado piense y piense aquí con mi mamá. Nos estamos debatiendo algunos cambios en la paleta que siento que van a valer mucho la pena. De repente cuando uno tiene una idea, pero cuando ya está físicamente enfrente tuyo y que puedes cambiar y que puedes agregar, quitar y poner, pues vamos a hacer justamente eso. Exacto. Vamos a quitar, agregar, cambiar algunas fórmulas y poner. ¡Ah! Hoy es 18 de mayo y estoy aquí abriendo estos samples que se enviaron el 11. Esto quiere decir que son las pruebas ya, no finales finales, pero ya nos vamos acercando a los labiales. Tengo aquí el plumper, el labial, el delineador, dos muestras de laboratorio más de una de las sombras que aún no queda, pero no puedo creer que siento que estamos como a medio camino y el tiempo va avanzando. Y justamente hoy tengo junta, videollamada con el equipo de Beauty Creations en Los Ángeles. ¡Uy! Déjenme les enseño. Oh my God, chicos, estoy con la baba a caída. Aquí está el plumper, el cual pedí en un componente diferente al que usamos cuando el gloss, porque son dos categorías de productos diferentes. Este es un gloss y aquí es el efecto plumper. Pero por acá tenemos labial. Entonces, estos dos labiales pudiéramos decir que entran dentro de la misma categoría. Entonces, siento que así parecen como de colección. Y vean qué hermoso se ve el dorado rosado enseguida del plateado. Y por acá está el delineador. Y obviamente aquí a la mano tengo uno de nuestros delineadores pasados. Y vean qué espectáculo, chicos, con los detalles. Ay, no, 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 no. Y aquí podemos ver claramente la diferencia, que aunque sí, no es la misma fórmula. Acá tenemos un montón de perlita reflectiva y acá tenemos como que un efecto shimmer que se va a dar y que podemos usar en conjunto o solito. Ustedes estarán viendo esto meses, meses después de Premios Juventud. Esto lo estoy grabando en julio aquí desde Puerto Rico y pues siempre que viajo les enseño lo que uso, pero pues en esta ocasión, si se regresan al blog, no hay en ninguna parte un clipcito donde les enseñe con lo que haya viajado. Y todo esto es, chicos, porque aquí está nuestra colección, nuestros nuevos productos, lo que utilicé para arreglarme. Este highlighter, chicos, lo llevo hasta en el alma. Me llevé estos dos primeros, sobre todo el crema, para darle como un buen toquecito a los hombros. Ay, ¿qué les digo de nuestros rubores? Y de sombras. Para este look traigo 5.5, traigo Off-White, traigo un poquitito de In Yourself, porque en realidad el look es bastante como de estos looks que queremos pensar que son naturales, pero en realidad nos tardamos un montón haciéndolos, pero sí. Y esta línea, les digo, esta línea me la hice con lápiz y después con cafés más oscuros, pues ya hice el resalte, pero este secretito no se supo en Puerto Rico. Ustedes lo vieron meses después. Cuando estén viendo esto, ya será el lanzamiento. Dios mío. Hello, chicos. Es de madrugada. Ya debería de estar dormida. Pero en lugar de hacer justamente esto, estoy aquí, calcetines de Hello Kitty, haciendo swatches en nuestra paleta. Como viendo historias de color. Aquí tengo la historia de color neutra. 10 tonos sólidos completamente en neutros para hacer una paleta
muy rosy y hace rato estaba haciendo otras historias de color, que si morados, que si rosas, satinados, agrupar como en terminados. Este proceso lo he hecho varias veces y a 2 meses del lanzamiento, pueden ver que es agosto, la bolsita de Ipsy, esta reseña de las Bratz la hice hace poquito. Ay, sí, chicos, es que nada más de pensar y en la emoción que me da esto, a veces siento que ni puedo dormir, y de pensar que estamos a 2 meses. 2 meses. La cabeza no me deja. 18 de septiembre, estoy aquí en Las Vegas trabajando una campaña con Univision, y ¿qué no podía faltar en mi rostro? Ya esto tiene conmigo un muy buen rato. Ustedes a este punto han visto este iluminador y este rubor. Yo creo que en absolutamente todo, chicos, a menos de que me esté maquillando en cámara. Y viajar con nuestra nueva paleta ha sido un espectáculo. Traigo un look bien sencillo, chicos, para que vean que con esta paleta también podemos hacer looks diarios, looks sencillos, súper favorecedores de día y de noche, y de pestañas. Recordando un poquito nuestra primera edición Rose Gold, traigo uno de nuestros pares a trabajar.